Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor, donde llevamos a los médicos a su casa. Estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Yo soy Jaime Soria, oftalmólogo retinólogo, y en este momento tenemos un tema muy especial. Y es que seguro a muchos de ustedes les ha molestado un poco la vista, se les ha puesto roja, les ha lagrimeado, un poquito de areneo o malestar. Esto es una enfermedad muy común llamada ojo rojo. Seguro usted o alguien en su familia puede haberlo tenido. Entonces, si quieres saber varios tips acerca de cómo diagnosticarla, cómo conocerla, qué podría hacer en su hogar, escúchenos, porque ahora hablaremos sobre eso. Estamos aquí en su programa Viva Mejor y nos está acompañando aquí a mi izquierda la doctora Adelina Álava. Ella hizo medicina en la Universidad Estatal de Guayaquil. De ahí hizo su especialidad en oftalmología en la Universidad Francisco Marroquín, en donde estudió en la Escuela Superior de Oftalmología en el Centro Oftalmológico de León. De ahí hizo la subespecialidad en cirugía plástica ocular en la Foscal y actualmente trabaja como oculoplasta manejando todo lo que es vías lagrimales, problemas de órbita y de párpado. Buenos días. A mi derecha está el doctor Nelson Matamoro. Él hizo también medicina y cirugía en la Universidad Estatal de Guayaquil. Hizo su residencia de oftalmología en la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel. Hizo fellow de foco emulsificación en el Rand Al-Ain Institute en Estados Unidos. Y fue pionero en técnicas de anestesia en oftalmología y cirugía de catarata sin suturas. Doctor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Entonces, cuéntenos un poco, vamos a hablar acerca del ojo seco, estas molestias que aparecen en el párpado. Entonces, para comprender un poco lo que es el ojo seco, primero, doctora, me gustaría preguntarle, a ver, ¿qué es lo que la lágrima hace a nivel del ojo? ¿Cómo es que lo protege? ¿Cuál es su función? Dentro de las funciones de la lágrima va a nutrir el ojo, le va a los nutrientes, le va a la oxigenación, aparte eso lo va a lubricar. Va a lubricar el ojo. Aparte lo que necesitamos para uno de los medios que necesitamos para ver claro. Perfecto, perfecto. ¿Y esto cómo podría estarse afectando, doctor, en su opinión? O sea, ¿qué es lo que va a producir el ojo seco? ¿Ves una afección en esta película lagrimal? Bueno, yo creo que básicamente la parte de las lágrimas forma parte de una capa de la parte más externa del ojo que ayuda a focalizar, como dice la doctora, a darle nitidez, pero al mismo tiempo nutrición al ojo. Uh-huh. Esta nutrición es importantísima porque la salud de la córnea va a estar exactamente ligada a la lubricación del ojo. La córnea es esta primera capa del ojo que es la que nos permite ver, es como la ventana por la cual entra toda la luz hacia nuestra retina y es que vemos. Como la luna del reloj. Perfecto. La capa superficial transparente, las personas al frente pueden ver el color de los ojos a través de la córnea. Perfecto. Esa tiene que estar perfectamente transparente para dar una perfecta visión. Y para esto es necesario la película lagrimal. Sin correcto. Esto se perdería correcto. Esa transparencia y no podríamos ver bien afectados. Correcto. Correcto. ¿Y esta película lagrimal cómo es que está formada? Porque sé que no es solo agua lo que la forma. ¿Qué nomás componentes forman esta película? Tiene tres componentes. Tiene básicos, que es el agua, ajá, la parte acuosa, la parte de mucina, que es como el moco, ajá, y una parte de lípidos, grasa. Y precisamente en la parte grasa, una parte de la lágrima se tiene que evaporar con el aire. Okay. Y ese componente graso hace que la lágrima esté por más de 10 segundos, 20 segundos, pegada a la superficie del ojo, permitiéndonos ver claro. Ok, entonces son varios componentes, cada uno cumple su función, como usted decía, el de los lípidos evita de que pueda evaporarse la lágrima y podamos ver en estos lapsos de 10 minutos, 10 segundos, sí, que es el tiempo más o menos en que sabe hacer cada parpadeo, tengo entendido, ¿no?
También. Por minuto perdemos entre 10 y 15 veces. Perfecto. Entonces hay más que tiempo suficiente para que la película lagrimal esté bien. Se distribuya por todo el ojito. Tiene que distribuirse de partes iguales por toda la superficie del ojo. Y cumpla las funciones que ya con el doctor estamos hablando de mantener el ojo nutrido, que pueda estar transparente y podamos ver perfectamente sin ninguna de las molestias que aparecen cuando hay esta alteración. Entonces, doctor, en cuanto a la alteración, ¿qué es lo que se ocurre en esta película lagrimal que lleva a producir el ojo seco? Bueno, aquí hay dos partes importantes que ver. La parte, como dice la doctora, la parte de agua y la parte de la grasa, groseramente hablando. La glándula principal produce la lágrima y el párpado produce la grasa, que evita que se evapore rápidamente. Si usted tiene actividades, por ejemplo, frente al computador o en la televisión o en el celular, la velocidad de parpadeo disminuye. Entonces hace que se evapore más rápido la lágrima. No hay la producción de lágrimas y el párpado comienza a producir un poquito más de grasa para tratar de compensar. Y eso produce una serie de alteraciones en la superficie del ojo. Y por eso vienen las molestias. La irritación de los párpados, la sensación de cuerpo extraño, la rojez, el ardor y todas las molestias que da. El solo hecho de estar sin parpadear frente a un monitor. Okay. Ahora, hay enfermedades también que traen eso. Que eso es un punto aparte, digamos, ¿no? El medio ambiente ahorita altera e induce al ojo seco. El aire acondicionado, el viento, el sol, alteran la película lagrimal y aumentan las molestias. Entonces, se puede decir que el ojo seco es producido por varias causas, que vienen desde el medio ambiente externo y patologías propias que sabemos tener que pueden también producir que se alteren estas capas de lípidos o acuosas que suelen ser las que protegen. Muy bien, muy bien. Entonces, y en el medio ambiente nos decía usted mucho que era lo de la computadora, esto que actualmente ha aumentado muchísimo. Todo el mundo. Y por eso es que muchas personas sienten estas molestias a veces cuando están frente a la computadora. En las oficinas estamos con los aire acondicionado, de repente el aire acondicionado sopla, hace calor y la gente se lo pone directamente, o los ventiladores, se lo pone uno directamente a la cara para refrescarse todo en las olas de calor. Entonces uno, y dependiendo de la actividad que uno haga enfrente a un computador, uno tiene mayor concentración y parpadea menos. Por ejemplo, las personas que trabajan en cuadros en Excel, no se les puede perder un número, no se les puede perder, entonces están con los párpados bien abiertos y tratando de que no se les pase ningún número, y eso expone más el ojo. Perfecto. Incluso a veces si uno está viendo una película, él está mucho tiempo viendo la película, no parpadea, te comienza a correr una lágrima, piensa que está llorando por la película. No, la película. Simplemente ojo seco, en donde te produce un mecanismo de defensa del ojo. Especialmente ese aire acondicionado ahí. Claro. Lo que pasa es que esa lágrima es más agua que cualquier otro componente. Okay. Entonces, se va rápido. Perfecto. Y como usted también explicaba, cuando ya no hay ese componente acuoso, el párpado ya comienza a estar directamente sobre la superficie corneal y comienza a rasparlo, irritarlo y aparecer todas las molestias que ocurren en este ojo seco. Doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes que saben tener las personas con ojo seco? Normalmente la persona, el ardor, es como el derrotero para el oftalmólogo decir, el paciente probablemente tenga ojo seco. El lagrimeo es otro, el ojo rojo es otra. Hay una serie de sintomatologías y, por ejemplo, en los pacientes que han sido operados previamente de cirugía refractiva o de catarata con lentes premium que se llaman, exigen una buena película lagrimal. Pero ese paciente, si está expuesto a un computador, volvemos al computador, necesita una buena película lagrimal, porque si no va a tener una baja en la calidad. Está bien operado, la medida del lente está perfecto, la cirugía refractiva está bien hecha, pero el paciente siente que su visión baja cuando está demasiado tiempo frente a un monitor. Perfecto. Y de estos síntomas, por ejemplo, tal vez la persona que esté escuchándonos, ¿qué síntomas debería poner atención para decir, posiblemente tengo esto y necesito ir a un especialista para que me lo maneje y evitar ciertas complicaciones o malestares que el mismo ojo puede producir? ¿Cuáles usted diría que son los síntomas más comunes que el que nos está escuchando diría, ok, puede ser que esto lo tenga? El paciente, como decía el doctor, cuando siente que le arde mucho el ojo, cuando empieza con ese lagrimeo, ya empieza a ponerle más atención al problema y dice, necesito que alguien me vea. Aunque hay personas que dicen,
se me ha de resecar el ojo, entonces utilizan o se automedican las lágrimas artificiales. Perfecto. Doctor, usted tenía una historia muy buena acerca de la automedicación, lo riesgoso eso es que puede ser. No sé si, justo me la decía antes de entrar en el programa, no sé si nos puede compartir un poco esa historia, porque sí creo que es importante que las personas sepan los riesgos que tiene a veces automedicarse, principios que son activos, que pueden tener consecuencias en la vista. Yo pienso que ese es uno de los mayores problemas en nuestro medio, porque usted puede adquirir las medicinas en su casa sin ningún problema. Usted puede llamar a la botica y se la traen a su domicilio, cualquier medicina que usted pida. Solamente los antipsicóticos creo que tienen limitación para ser vendidas en la calle. Pero esto hace que usted muchas veces copie la medicina que tiene su familiar y se la ponga a usted. Yo le comentaba hace un momento que tenía un paciente que ha tenido una úlcera por usar lente de contacto. Su médico considera que tiene un problema micótico, le da remedios para los hongos, le da un protector o un cobertor de un antibiótico, pero el paciente no siente gran mejoría. Entonces no siente gran mejoría y se pone unas gotitas que tienen antibiótico y esteroides que la había estado usando su madre que había sido operada de catarata previamente. Esto hizo que esa córnea se destroce por completo. El joven que lo acabo de ver ayer está a punto de perder su ojo porque no tiene córnea. Tiene una, como que se ha deshecho esa córnea. Tiene problema micótico y le puso el esteroide y eso es una bomba ahora. Ahora necesitará una cirugía para tratar de salvar su ojo, si es que se puede. Y es importantísimo porque a veces los medicamentos que realmente están controlando la patología no siempre producen alivio instantáneo, a veces incluso pueden producir un poquito de ardor, picazón. Y es importante discutir eso con su médico para preguntar si esa sensación es normal o si es necesario un cambio de medicamento, pero no automedicarse especialmente. Claro. Hay ocasiones en que el paciente espera una recuperación pronta o rápida o eficaz. Y las úlceras, por ejemplo, de córnea, cuando son por lentes de contacto, casi siempre son en el centro. Eso les baja la visión y el paciente quiere una respuesta rápida. Pero los remedios que uno le da no son así de eficaces. No es que usted comience a ponerse remedio el lunes y ya el miércoles está viendo como veía antes, no. Hay lesiones que se trata el problema infeccioso y queda a veces una cicatriz que necesita, merita seguirse tratando. Es decir, no hay que ponerse medicina que el oftalmólogo no le haya sugerido, porque probablemente usted corre el riesgo de empeorar una situación que iba en buen curso. Perfecto, perfecto. No, yo creo que ese sería uno de los consejos principales. Sí, adelantarse a eso. Yo, en cambio, tuve la oportunidad de ver pacientes que, así mismo que porque tenían el ojo rojo, que es uno de los síntomas del ojo seco, ¿verdad?, se automedicaron, utilizaron gotas que tenían esteroide, claro, le ponía más clarito el ojo. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a poner con más frecuencia. Pero el esteroide podría llevar, en este caso, le facilitó al hongo a comerse más rápido esa córnea. Y en otros pacientes no sucede eso, pero puede tener consecuencias a nivel posterior del ojo, causándoles un glaucoma con pérdida de visión irreversible. Catarata recupera visión, pero en el caso del glaucoma, sí es una patología que la visión que perdiste es visión que no vas a recuperar. Sí, y yo creo que un buen consejo sería para todas esas personas que están en su casa, si están usando un medicamento que tenga esteroides como dexametasona, prednisolona, flormetolona, saber que no pueden automedicárselos, que no pueden usarlos sin supervisión médica, porque pueden tener efectos adversos que pueden llegar a una pérdida de la visión que no podría recuperarse, y de ahí importantísimo que eso tiene que ser siempre bajo supervisión médica. Tenemos ahorita una pequeña pausa, pero al regresar vamos a hablar acerca de quiénes son las personas que pueden tener más riesgo de tener el ojo seco y algunos tips de qué cosas sí podrían hacer en su casa para mejorar estos síntomas. Ya regresamos.
programa Viva Mejor. Aquí nos acompaña el doctor Nelson Matamoros y la doctora María Ávila. Y estamos hablando un poco acerca de lo que es ojo seco, síntomas, molestias y qué nomás se podría hacer. Doctor, cuéntenos un poco acerca de quiénes son las personas que tendrían más riesgo de tener ojo seco. Ya nos dijo un poco los que están mucho tiempo en la computadora. Pero, ¿qué otra persona podría tener este riesgo? Bueno, hay enfermedades sistémicas que vienen con ojo seco. Y es importantísimo enfatizar a las personas. Por ejemplo, las personas que tienen artritis. Por hablar de una enfermedad muy común, después de los 50 años, la gran mayoría tienen ojo seco. Su película lagrimal es pobre y la sensación de cuerpo extraño es como la característica en los ojos. Hay enfermedades como el Sjögren, que viene con ojo seco, y el seca, estreñimiento y otras enfermedades, que son parte de un síndrome. Es decir, no solamente el ojo seco como enfermedad ocular, sino como parte de enfermedades sistémicas. Hay enfermedades, por ejemplo, de piel. La blefaritis o la blefaroconjuntivitis por rosácea es otra condición que viene con ojo seco o con alteraciones en la película lagrimal, pero con toda la sintomatología de ojo seco. Los pacientes alérgicos tienen sensación de mayor ojo seco que los que son no alérgicos, ya que sus glándulas se hinchan un poquito, apretan la córnea, le quitan esa protección y dan la sensación. Por eso los alérgicos a veces se ponen una gota antialérgica o un lubricante y casi que les va bien. Y le digo casi que les va bien porque hace muchos años hicimos un estudio del uso del antialérgico y el lubricante y a los dos les fue bien. Es decir, hay un componente de lubricación básicamente que lo hace sentir más cómodo a veces al alérgico. Perfecto, perfecto. Y también tengo entendido los pacientes mayores que podrían también. ¿Por qué mecanismo los pacientes mayores? Porque a medida que avanzamos en edad, no producimos la misma cantidad de lágrimas, ni la misma calidad. Las personas mayores pueden tener problemas a nivel de los párpados, y precisamente en los párpados es donde están las glándulas que segregan ese componente graso. Entonces, enfermedades, pacientes que tengan, por ejemplo, dermatitis seborreica, son muy propensos a también a tener este tipo de blefaritis y sensación de ojo seco, de ojo seco. E incluso algunos medicamentos que unas personas podrían estar tomando. Los antihistamínicos, personas que toman medicación para el corazón como beta bloqueadores, e incluso en la menopausia las mujeres también, que en la menopausia las mujeres pues nos disminuye la lubricación de todas las áreas que deben estar, de las mucosas que deben estar más lubricadas, a las mujeres por efectos hormonales, baja esa lubricación, también nos afecta en el ojo seco. Y doctor, entonces, yo he escuchado también de muchas personas que dicen, no, tengo ojo seco, pero estoy que lloro todo el día, entonces, ¿cómo puede ser que tenga ojo seco si es que realmente tengo tanto lagrimeo? ¿Por qué mecanismo o cómo podríamos explicarle esa sintomatología a esos pacientes? Bueno, es buen punto, le cuento, porque a veces el paciente se confunde un poco cuando usted le da el diagnóstico de ojo seco y el paciente viene por lagrimeo. Pudiera considerarse de que tiene una obstrucción de vías lagrimales o que hay alguna alteración en esa parte del aparato visual. Pero en realidad es un mecanismo de defensa del ojo. El ojo se lastima en la superficie, el cerebro cree que tiene un cuerpo extraño y trata de eliminarlo produciendo agua. Pero no es una película lagrimal normal. Okay. Entonces el paciente se le altera el pH de la superficie y comienza, aparte del lagrimeo, con ardor. Entonces hay que investigarlo, se hace un test, se pone unos papelitos, unas tiritas para ver la cantidad que produce y usted hace un Schirmer 1, Schirmer 2 y va a saber si hay cantidad de lágrima que se está produciendo normalmente o no. Okay. Entonces usted dice, este es ojo seco, el lagrimeo es secundario al ojo seco. Y tenemos ahorita una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Mi pregunta es, bueno, lo felicito por su programa. Muchísimas gracias. Mi mamá tiene 95 años y ella es operada de catarata del ojo izquierdo hace como 10 años. Pero ella siempre está con la vista que le llora, dos vistas que le lloran y que le lloran. Es como que si estuviera llorando, no sé a qué se deberá eso. ¿Está con algún tratamiento o algún medicamento usando? No. No usa absolutamente nada. No sé, doctora, ¿qué consejo podría darle, qué podría hacer y qué podría hacer esta paciente? El lagrimeo, como estábamos hablando con el doctor, puede ser un mecanismo de defensa. Puede ser que esté con el ojo seco y por eso esté lagrimeando mucho, como puede ser que tenga alguna alteración a nivel del párpado, que también nos puede ocasionar lagrimeo.
en ocasiones las personas mayores pueden tener un problema en el párpado que se llama entropion, es decir, el párpado, en lugar de estar en buena posición, mira como hacia adentro. Entonces, las pestañas tocan el ojo y producen un lagrimeo reflejo. Perfecto. ¿Y algún consejo que se le pueda dar a esta paciente para que haga? Hay que ver a la paciente para ver si el problema es tan solamente ojo seco o hay algún problema en el párpado. Porque también un problema del lagrimeo podría ser alguna obstrucción en la vía lagrimal. Ok, perfecto. Entonces hay que evaluarlo. Tiene que visitar al oftalmólogo. Pero siempre esta pregunta, porque dicen, bueno, ¿a quién tengo que ir? ¿Tengo que ir al oftalmólogo? ¿Tengo que ir a un oculoplasta, que es un subtipo de oftalmólogo? ¿Tengo que ir al optómetra, que es el que me ve los lentes, también tiene que ser un poco de ojos? ¿Puedo ir a mi médico general? Usualmente lo que hago es voy al de la farmacia. La farmacia siempre me ha dado gotitas que ha ayudado un poco. Doctor, ¿usted a quién diría que tiene que ir este tipo de pacientes a una consulta de primera vez? Yo creo que siempre el oftalmólogo será la persona indicada para que le dé el asesoramiento. Muchas ocasiones nosotros tenemos un paciente que tiene ojo seco, pero su enfermedad de fondo es otra. Y nosotros con dos o tres preguntas o viendo al paciente, usted puede saber para dónde dirigirlo, porque probablemente no sea un problema oftalmológico, sino sistémico. Como hablábamos hace un momentito, el Sjögren, uh-huh, o la artritis, o el lupus, son enfermedades que siendo sistémicas, tienen las manifestaciones en el ojo, debutan con problemas oftalmológicos, pero la cura está en otro lado. Entonces probablemente el oftalmólogo sea el indicado para decirle qué medicina necesita usted y cuál es la condición exacta de su ojo. O sea, indiscutiblemente para esta persona que nos acaba de llamar, lo que tiene que hacer es ir al oftalmólogo, sacar una cita con él y él le podrá ver, decir si es que es un problema del párpado, como estoy diciendo, si es un problema también propio de la edad que ha disminuido la producción de lágrima y que tiene que usar gotitas en el párpado, posiblemente una cirugía necesitaría, o hay alguna enfermedad de fondo en donde tiene que ser referido a otro médico para que pueda también tratarle esa patología de fondo. Gracias. Perfecto, me ha quedado clarísimo. Hemos preparado también para esta mañana algunos mitos. Entonces, no sé si nos podrían ayudar con los mitos que tenemos aquí. Vamos a poner el primer mito en pantalla. Entonces, ¿la sequedad de los ojos es más frecuente cuando hay alergia de primavera en el aire? Doctora, no sé si nos pueda dar su opinión respecto a este tema. Como el doctor ya lo había mencionado, los alérgicos tienen mucho esa sensación de resequedad, de ardor, como que tuvieran arena. Entonces, el paciente dice, parece que tengo arena en los ojos, uh-huh, ¿verdad? Y con el uso de unos antihistamínicos a nivel ocular o uso de lubricantes, ellos mejoran. Sí se puede, los alérgicos siempre tenemos periodos de exacerbación con ciertas, yeah, condiciones climáticas. Entonces sí puede haber. Aquí en el Ecuador, o tanto en la sierra, cosas, ¿cuáles diría que son esas exacerbaciones climáticas? ¿Hay algunos meses en donde suelen haber? Claro, en la época, por ejemplo, cuando hace más frío. Y en, okay, la sierra es un poquito distinto porque ya el clima es un poco más seco, entonces, y hay aire frío, y todo eso nos da y nos reseca los ojos. Perfecto. Y aquí en la época de más frío es cuando más salen los alérgicos. Perfecto, perfecto. Y tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿con quién tenemos el gusto? Señor García de Machala. Mucho gusto, señor. Y díganos, ¿qué podemos hacer por usted? Mira, amigo, resulta que yo tenía ese ardor en las vistas, esa rasquiña cuando veía televisión o la computadora, o inclusive el teléfono. Y fui al médico y me limpié las vistas de ese rojizo, pero he quedado con un problema de que a los 10 metros que miro a alguien o a algún vehículo, a primera vista enfoco bien. ¿Ya? Y se me va poniendo la vista como pesada y empiezo a ver borroso y veo doble. Y yo no tenía ese problema, yo no lo tenía. Me mandaron lentes progresivos. ¿Y mejoró con lentes? Muy poco, y como le digo, yo no tenía ese problema. Yo lejos veía bien y he quedado con ese problema de que a 10 metros ya veo borroso, la vista se me pone pesada y ya veo doble. Veo que pasa un carro de 10 metros, viene y lo veo dos carros. Perfecto, perfecto. ¿Qué edad y yo manejo usted, moto, y es peligroso porque veo dos carros y me brutesco viendo dos carros. ¿Qué edad tiene, disculpe? 63 años. Ok, perfecto. Doctor, no sé, ¿qué consejo le daría? A ver, yo le diría algunas cositas. La visión doble es
como algo particular, además de la probable blefaro conjuntivitis que usted tuvo, y que el médico acertadamente lo lubricó al ojo, y probablemente esté bien el tratamiento, pero la visión doble a su edad pudiera ser por algunas causas. Pudiera ser que tenga un desbalance muscular, pudiera ser que sea secundario a diabetes, pudiera ser que tenga un problema de una catarata nuclear, pudiera ser que tenga algún problema en la mácula y que no tenga nada que ver con el ojo seco. Okay. Entonces, ¿qué podría hacer este paciente? Indudablemente que probablemente el oftalmólogo tendrá que hacer otros exámenes, ver lo de la película lagrimal, evaluar un balance muscular, revisar nuevamente el cristalino y revisar la mácula. Perfecto. Pudiera ser que el paciente tenga una lesión macular en un ojo y le esté dando la molestia a la visión. Perfecto. Sí, porque también ya a los 63 años pueden aparecer múltiples causas. La catarata nuclear puede ser otra causa, otra explicación para la visión. ¿Y la diabetes? ¿Podría ser que el paciente cuando tenía el ojo seco ya tenía ciertas molestias para ver y eso no le permitía que pudiese darse cuenta del problema macular, del otro problema que sí, tenía? Sí, pudiera ser que tenga otra. O sea, hay múltiples explicaciones para ese caso, pero creo que sería lo más importante es ir al oftalmólogo. En el caso de él, completamente ir al oftalmólogo, porque la visión doble ya debe ser investigada un poquito más. Debe ser investigada un poquito más a fondo. Perfecto, perfecto. Espero haberle solucionado su pregunta y ya sabe cuál es el siguiente paso a seguir. Tenemos otro mito que habíamos preparado, el segundo mito, no se puede poner en pantalla, y ese es que el uso de computadoras y teléfonos provoca ojo seco. Doctor Nelson, no sé si nos puede dar su opinión sobre esto. Habíamos hablado hace un momento de la velocidad de parpadeo que mantiene una perfecta lubricación y una perfecta superficie del ojo. Pero el estar concentrado en la pantalla hace que uno no parpadee. Uno está con la mirada fija, la velocidad de parpadeo disminuye y la visión va a disminuir. Las molestias de ojo seco van a aumentar. A la más de tener la mirada fija, usted le tiene que sumar la computadora. El aire acondicionado evapora más rápido la lágrima. Entonces usted no parpadea, no produce lágrimas y lo poco que produce el aire acondicionado se lo lleva. Pero no sería la luz de la pantalla que está produciendo ese daño. Son agravantes porque necesita una buena lubricación para como quien dice, difuminar ese ingreso de luz extra al ojo. Pero hay otro problema ahí, que no solamente usted está 8 horas frente al computador. Usted llega a la casa para descansar y prende el televisor. Y sigue con el mismo mecanismo. Y para descansar del televisor coge el celular. Es decir, usted no tiene una lubricación normal por sus hábitos. No solamente que la pantalla está agrediendo al ojo, sino que su hábito de trabajo es el que está induciendo también ojo seco. Tengo otra pregunta que es acerca de si todo ese tipo de dispositivos, el teléfono celular, la computadora, puede producir daño en la vista e incluso podría producir cáncer en el ojo, que son cosas que están circulando en internet. Pero antes que nos den su opinión, vamos a ir a un corte. Así que ya saben, si es que quieren saber un poco acerca si es que el teléfono que están usando puede producir algún daño en el ojo, síganos, porque al regresar le daremos esta respuesta. Conversando con el ojo seco aquí en su programa Viva Mejor. Y nos está acompañando el doctor Nelson Matamoros y la doctora María Álava. Me dicen que antes de irnos al corto tenemos una llamada telefónica de un pacientito que quería hacernos otra nueva consulta. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doctor. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Julio Prado. Tengo 72 años. Yo tengo ya operado el ojo izquierdo de catarata, luego el derecho. Okay. Tengo otra catarata, pero cuando fui a que me lo operen, me pusieron unas gotas y cuando me presenté al cirujano me dicen que no había dilatado, que la catarata es demasiado vieja
y que no me podían operar. ¿Qué se puede hacer ahí? Yo le agradecería mucho su consejo. Perfecto. Buenos días. Muy buenos días. Doctora, no sé, ¿quiere decir algo acerca de este caso de una cirugía de catarata en donde el cirujano dijo que posiblemente no se podía operar? Habría que ver qué otras complicaciones, pero creo que esa es más de la especialidad del doctor Matamoros, que se dedica más a esa parte. Yo diría que la catarata siempre se puede operar. Siempre se puede operar. Lo que hay que ver es las condiciones del ojo y qué beneficio vamos a tener después de la cirugía. Pero el concepto de quitar un lente y ser reemplazado por otro siempre se puede hacer. Puede hacer que hayan dificultades o complicaciones que se puedan dar en la cirugía o que sea un ojo complicado, pero siempre. Si la pupila no dilata, hay expansores de la pupila, hay retractores de la pupila, hay ganchos para abrir, hay tinciones que se pueden poner en el cristalino para ver la cápsula. Si está el cristalino luxado, por alguna razón, se pueden poner ganchos, se puede suturar el lente. Es decir, infinidad de alternativas para un ojo complicado. Lo que hay que ver es el futuro de ese ojo. Si usted va a ver mejor porque tiene alguna otra condición dentro del ojo, si es diabético, tiene degeneración en la mácula, tiene glaucoma, desprendimiento de retina, uveítis crónica, entonces el pronóstico cambia. Pero mecánicamente siempre se puede operar. Perfecto. Habría que ver cuál es el mecanismo, qué más tiene el ojo aparte de la catarata. Para futuro, saber si, futuro claro, visual futuro, del ojo es lo que habría que visual. Considerar. Posiblemente lo que el doctor vio fue que al ver que la pupila no dilataba encontró alguna otra patología que dificultaba el caso o lo complicaba en donde el riesgo era superior del posible beneficio. Y tal vez eso es lo que pudo haber estado conversando con el paciente. Sí. Pero cualquier cosa, nuevamente, vaya a un oftalmólogo, en este caso un oftalmólogo especializado en cirugía de cataratas, un oftalmólogo de segmento anterior, que tienen todas las herramientas que aquí el doctor Nelson Matamoro, también experto en este tipo de cirugías, podrían hacer para resolver ese caso y explicarle qué podría esperar de la cirugía y de la agudeza visual posterior a la cirugía. Y antes de irnos, estamos conversando acerca del teléfono celular. ¿Qué tanto riesgo el teléfono tiene en lo que es lo de la vista? Entonces, doctor, díganos más o menos, ¿usted qué dice? ¿El teléfono celular en verdad puede producir cáncer en la vista o no podría producir tanto cáncer en la vista? En realidad hay muchos mitos. Ese sí es un verdadero mito, porque se habla mucho en las redes sociales de la inducción del cáncer por el celular, pero no hay nada científicamente probado. El cáncer que más se acerca, digamos, hoy en día es el cáncer de la superficie del ojo, que es dado por los rayos ultravioletas que lastiman el limbo al lado de la córnea y el que induce un cáncer del epitelio corneal conjuntival. Pero que el celular per se esté causando el cáncer no es sabido. ¿Y de dónde pueden aparecer estos rayos ultravioletas? El mayor productor es el sol. Perfecto. El mayor productor, pero de ahí usted tiene infinidad de luces, digamos, que tienen producción de luz ultravioleta, que pueden ser dañinos eventualmente, pero que esté probado que el celular o la computadora sean dañinos, no. Lo que sí pudiera hacer que se lo induzca en esa línea, digamos, es que la mala lubricación altere la superficie limbar y esto traiga un cáncer de superficie ocular. Perfecto. Pero no, como se decía antes, un cáncer de la mácula, de la retina. O que directamente por el uso de los dispositivos te va a dar cáncer. Claro. No. ¿Puede molestar, aumentar las molestias del ojo seco? Sí. Claro. ¿Puede alterar, como dice el doctor, la parte de la superficie del ojo? Que porque está alterada, le puede, los rayos del sol penetran de otra forma y entonces pueden alterar y llegar a causar. Pero el uso de los dispositivos así no le va a dar. ¿Contraindicaría usted el uso de teléfonos celulares en alguna patología, en pacientes posoperados, en niños muy pequeños, algo así? ¿Usted contraindicaría su uso? La OMS recientemente sacó sus recomendaciones con el uso de los dispositivos móviles, tabletas, computadores y hasta televisores, que ahora son tan modernos, sobre todo en menores, en niños, ¿verdad? Sí, es controlar el uso de estos dispositivos. No es que no los puedan usar, pero hay que controlar el tiempo que están expuestos a eso. Sé que es interesante, incluso creo que actualmente en China están hablando acerca de una ley que niños pequeños, me parece que eran menores de 5 años, sí, pueden usar máximo 40 minutos al día estos dispositivos celulares que son de visión cercana. Ellos tienen ahí sus argumentaciones, porque es que lo recomiendan, y me pareció bastante interesante cómo se está Francia también sacó una norma ahora poco
de niños menores de 5 años no usar celular. Ajá, no es recomendable. Sí. ¿Cómo se está regularizando un poco el uso en esos niños? Pero por lo menos no es por la producción de cáncer, que es el mito claro. Este que se veía. Lo que ocurre es que, perdón que le interrumpa, el asunto está en que a veces la madre es un aliciente el celular, porque le da el celular y el niño se queda quieto. Ahora está entretenido aquí y deja a la madre pues que haga cualquier otra cosa. Entonces a veces la madre justifica el deber hacer otras cosas dando el teléfono al niño, pero en realidad le está produciendo alteraciones, interacción social del niño, además de que su capacidad cerebral está concentrada ahí. Claro. Y también muchos están hablando acerca de que estos niños, al crecer especializándose para visión de cerca, podrían generar necesidad de lentes para el futuro y promover una epidemia de miopía que se está viendo mucho, especialmente en países asiáticos. Claro, porque en países, como en los países asiáticos, empezaron a utilizar en los colegios, en las escuelas, las tabletas en lugar del pizarrón donde escribe, entonces el niño ve a una distancia. Mientras que si estás en la tableta, toda tu visión está concentrada aquí, en la visión corta. Entonces, hay un problema de enfoque, que cuando ya ven para hacia a la distancia, ya ven borrosos, empiezan a hacer gestos, empiezan a necesitar lentes. Perfecto, perfecto. Y tenemos preparados más mitos. Vamos a ir ahora al tercer mito. Entonces, el tercer mito dice, ¿las mujeres posmenopáusicas enfrentan mayor riesgo de ojo seco? Doctor, usted algo estaba hablando también de eso en el primer... En el primer segmento acerca de sobre las posmenopáusicas. Sí, porque las mujeres posmenopáusicas, pues estamos con los trastornos hormonales, hasta que las hormonas se van a organizar. La acción hormonal va a tener un efecto a nivel de las glándulas. A nivel de los párpados tenemos las glándulas que producen la grasa para el componente de la lágrima. Con el paso de los años disminuye la producción de lágrimas. Si se alteran más estas glándulas por efecto hormonal, entonces van a afectar nuevamente la producción de lágrimas, entonces va a haber un poquito más de ojo seco. Perfecto. Entonces, las personas, estas mujeres que ya entre 40 y 50 años que están comenzando a tener estos cambios hormonales, serían más propensas a tenerlo y es momento adecuado para que visiten al oftalmólogo. Porque esto tiene que ser tratado. Sí. Y en el tratamiento del ojo seco, pues, toca ver que hay muchos tratamientos hoy en día, gotas lubricantes, hay muchas con diferentes componentes y hay que ver cuál es el mejor para cada paciente, porque la gota que le funciona a usted puede que no me funcione a mí. Perfecto. Entonces, tenemos lo mismo, pero la gota que le recomendé no me funciona a mí, yo no me siento cómoda, a pesar de usarla igual sigo con las molestias. Entonces significa que tenemos que probar de repente otra gota o hacer otro tratamiento. O sea, no tengo que ir donde la vecina, que a la que ella le funcionó, mira, a mí sí me quitó, yo tengo el ojito clarito, úsala a ti, no le das caso a ese médico, no, eso no es, no sería la forma más adecuada de manejo de ojo seco. No. Yo creo que en la parte de la posmenopausia en realidad hay una serie de cambios y la manifestación de otras enfermedades también. Después de los 50 años las mujeres desafortunadamente vuelven a padecer en este momento porque tienen otras enfermedades que se les presentan. Recuerde que la artritis es más frecuente en las mujeres, el Sjögren básicamente en mujeres, lupus más en mujeres. Es decir, hay otros agravantes aparte de lo que decía la doctora. Entonces la mujer desafortunadamente va a estar expuesta. Si la persona, por ejemplo, toma pastillas para dormir, otro agravante para... Si el paciente toma pastillas para la hipertensión arterial, otro agravante. Entonces ahí pienso que la mujer está más expuesta. Las que utilizan los reemplazos hormonales también, porque las que utilizan solo estrógeno, claro. Son más propensas a tienen tener más exposición. Sí. Tienen más exposición. Perfecto, no, creo que ha quedado clarísimo ese punto y estoy seguro que hay muchas mujeres que están escuchando, se están dando cuenta que esas molestias están sintiendo en la vista, no son normales y lo más importante es que tienen una solución y que hay especialistas que pueden manejarlos y que cada uno de esos tratamientos va a ser diferente según las características individuales de cada una de estas mujeres o pacientes hombres que también lo estén presentando. Y para ir al cuarto mito que habíamos preparado, entonces el cuarto mito dice, ¿el fumar produce ojo seco? Doctor, no sé, ¿usted qué nos dice acerca de este mito? ¿Es verdad o es falso? Bueno, yo fumé hace mucho tiempo, tengo la garganta seca. Bueno, usted sabe que el cigarrillo es tremendamente dañino para todo el organismo y pudiera ser que en su proceso de vasoconstricción o de toxicidad induzca parte de ojo seco.
pudiera ser. Pero no creo que estoy acertando en la... No estoy criticando a los fumadores. Pudiera irritar más el cigarrillo. Pero el humo. No. El humo, sí, del cigarrillo va directo o está en ambientes, no creo, personas que le produzca ojo seco. Molestar y... Perfecto. Dar esa tanto sensación. Para los pasivos como para los activos, en quien totalmente ese humo podría irritando un poco y empeorando un poco lo que son sus síntomas. Tenemos otro corte, pero al regresar vamos a hablar un poco acerca de cómo es que hacen aquí los doctores para diagnosticar el ojo seco y qué tratamientos, qué tecnología nueva ha aparecido tanto para el diagnóstico como para el tratamiento del mismo. Así que si quieres saber lo último que está saliendo, siga con nosotros que en el siguiente módulo vamos a ver eso aquí. Ya regresamos. Seguimos en su programa Viva Mejor, conversando sobre ojo seco, aquí con el doctor Nelson Matamoros y la doctora María Álava. Y estamos antes de irnos hablando un poco acerca de qué es lo que hace el oftalmólogo cuando llega el paciente a su consultorio. Entonces, doctora, cuéntanos un poco, le llega un paciente, tiene síntomas de ojo seco, ¿usted qué nomás le haría o qué exámenes recomendaría a este paciente que se haga? En la consulta básica siempre se puede hacer exámenes como medir el tiempo de ruptura de la lágrima, okay, ¿verdad? Siempre ponemos una gotita con un poquito de anestesia y un poco de color amarillo. Entonces ahí contamos 10 segundos y vemos con qué velocidad se empiezan a ver como parches resecos en el ojo. Perfecto. ¿Verdad? Entonces ahí ya sabemos, menor de 10 segundos significa que hay una alteración en esa película, en la calidad de la película, más en el componente graso. Entonces podemos estar ya diciendo si hay un ojo seco. Tenemos que evaluar las condiciones de los párpados. Se puede ver en el borde del párpado si hay como unas pequeñas, como que fueran perlitas, uh-huh, a nivel de la salida de las glándulas. Si existen esos, si debe significar que tiene una disfunción en el funcionamiento de esas glándulas y hay que hacer algo al respecto. Okay. Se pueden hacer valoraciones como el Schirmer test, que es colocar un papelito para medir la lágrima, ¿verdad? Se hacen dos veces, una con anestesia y otra sin anestesia, para ver el lagrimeo, si es reflejo o no, ¿verdad? Esas son cosas que se pueden hacer en la simple clínica. Luego hay aparatos de tecnología moderna que nos puede servir para ver el funcionamiento de las glándulas de meibomio, cómo están, ¿verdad? Pero muchas veces con él solamente la clínica y la sintomatología, con los exámenes básicos se pueden hacer en la prendedura y lo que nos refiere el paciente, ya tenemos un diagnóstico. O sea que con una correcta evaluación podemos diagnosticar si tiene o no lo tiene, la severidad en que lo tiene y posiblemente cuál es la causa de este ojo seco. Sí. Y doctor, una vez que ya diagnostica el ojo seco, ¿usted qué tratamiento se iniciaría o qué tratamiento se le suele dar a estos pacientes? Bueno, habría que ver en realidad el origen básico del ojo seco. Suponiendo que ya descarto que no hay una obstrucción de vías lagrimales, que no hay entropión, o que no hay un ectropión del punto lagrimal, o sea, que también no pueda, que no es un problema del párpado, que hay una mala producción de lágrimas, ya voy a saber que la cantidad de lágrimas es poca. Yo puedo pensar en, por ejemplo, en bloquear el punto lagrimal. Si veo que no hay cantidad de lágrimas, puedo bloquear el punto lagrimal. Si el problemita está en una disfunción de las glándulas de meibomio, puede hacer usted un tratamiento con las compresas tibias, exprimiendo los párpados. Usted puede hacer también la aplicación de luz pulsada para mejorar la circulación del párpado. ¿Ese es un nuevo tratamiento que ha salido? Un nuevo tratamiento de láser para el ojo seco, digamos, cuando hay básicamente una alteración
en las glándulas de mi pompa. Tengo entendido que en su consultorio, porque es nuevo, es algo que recién está llegando aquí al país, su centro ya es uno de los que los tienen. Lo están instalando, yo le comentaba ahora, en este momento. Perfecto, perfecto. Sí, son alternativas que hay para el ojo seco. Hay que pensar también en un punto de que si es una enfermedad sistémica lo que está induciendo el ojo seco, básicamente corregir ahí, porque pudiera ser que un paciente con Sjögren, por ejemplo, con artritis, uno le dé gotas para lubricar el ojo y no mejore, y usted cambia de oftalmólogo a oftalmólogo y en realidad su problema básico está en la artritis o en el Sjögren o aún otra enfermedad sistémica que esté induciendo el ojo seco. Perfecto. Y cuando está en el párpado, el tratamiento usualmente es cirugías de párpado, tengo entendido. Si hay problemas de malposición del párpado, problemas de malposición de las pestañas, que también puede ser nada más de las pestañas, sí, ya los tratamientos van a ser quirúrgicos para reposicionar ese párpado. Bien. Y el tratamiento con gotas también puede ser escalonado, que va desde lubricantes, también medicamentos antiinflamatorios, medicamentos inmunomoduladores, o sea, hay un arsenal de... Hay un arsenal de gotas como alternativas para el ojo seco, ¿sí? Ya depende de la frecuencia que usted necesite para lubricar el ojo y mantener un ojo sano, la otra alternativa. Es decir, si usted no logra con gotas lubricantes o con ungüentos o con terapia ciclosporina, no logra controlar el ojo seco, entonces tiene que buscar otras alternativas, porque si usted tiene un paciente que tiene 40 años y se tiene que poner 5 gotas al día para sentirse bien, tiene que pensar en que va a tener que hacerlo eso por 40 años más. Entonces tiene que pensar a largo plazo cómo solucionar el problema de su ojo seco. Perfecto, perfecto. Doctora, respecto al pronóstico, ¿qué podría esperar el paciente que tiene ojo seco? Como todo en medicina, nada es una respuesta inmediata. Hay que, o sea, tiene un proceso el acomodarse. No es que me diagnosticaron ojo seco, me recomendaron la gotita y mañana ya me siento bien. No, hay que esperar, es un proceso de adaptabilidad. Hay que ver si la gota que se les prescribió es la que le ayuda, porque como te decía antes, la gotita que me sirve a mí puede que no le sirva a la otra persona. Normalmente siempre tenemos unas gotas que nos gusta, que lubrican bien y que en general funcionan bien con los pacientes, pero de repente ese paciente, esa gota no le gustó. Perfecto. ¿Verdad? Y entonces hay que cambiarla, hay que cambiar de componente o de marca comercial. ¿El ojo seco tiene cura? ¿Cura? No, es algo que siempre puede volver. Es algo que siempre puede volver. En la parte que usted decía hace un momentito de la lubricación del ojo, la sintomatología del ojo seco puede ser solamente eso, que sintomatología. Pudiera ser que el paciente comience a tener alteraciones en la superficie, en la córnea, y tenga disminución de la visión secundaria ojo seco. Okay. Puede tener úlceras, puede tener predisposición a infecciones secundarias al ojo seco, porque no tiene un buen mecanismo de defensa el ojo, puede infectarse con facilidad y ahí hay que poner atención a la gente que usa lentes de contacto. Usted puede llegar a tener una úlcera corneal, puede tener hongos en esa úlcera o puede tener bacterias en esa, puede llegar a perder el ojo por ojo seco. No se diga si usted tiene artritis, no se diga si usted tiene enfermedades que normalmente no se ven por aquí como el tracoma, pero hay, o sea, el ojo seco puede darle desde el ojo rojo sensación de cuerpo extraño hasta la pérdida del globo ocular. Perfecto. Nos dicen que tenemos una última llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Desde Loja le llamo. Usted es que está hablando conmigo. ¿Cómo está? Cuéntenos. Muy buenos días. Felicitándome por su programa. Voy a ser muy lo más rápido la pregunta porque el tiempo es oro. Para el doctor Matamoros, la visión de... Tiene ojos secos, el ojo le lagrima. Pero previamente tuvo un tratamiento sobre una falta del ángulo de visión que perdió y todavía se mantiene después del tratamiento que se le hizo y le dicen que es inflamación del nervio óptico, pero ya el tratamiento se le hizo y permanece la falta de visión del ángulo, no de visión, porque tiene solamente una visión recta. Entonces, si ¿qué nos podría aconsejar? Si comprendí bien, es un paciente que fue diagnosticado de un problema de nervio óptico, posiblemente una inflamación, y en donde después del tratamiento la visión no se ha recuperado completamente y más que problemas para ver, es como que el campo visual está un poco estrecho y no puede ver tanto en la periferia. ¿Comprendí bien si es que esa era su pregunta?
Bueno, parece que la llamada se cortó, pero según lo que entendí... Tengo una idea de la condición. Si tiene una alteración en campo periférico, pudiera ser que haya sido un evento vascular, puede ser. Puede ser enfermedades, por ejemplo, como la retinosis pigmentaria, que también le puede dar la pérdida del campo periférico y mantener visión central, o puede ser un glaucoma que tenga el paciente. Si tiene el paciente un glaucoma, la doctora hace un rato enfatizaba de que lo que ha perdido, ha perdido. Sí. Y usted ha logrado mantener la visión central. Sí, probablemente el campo periférico no se recupere, pero la idea es mantener la visión que tiene. Porque puede seguir empeorando este caso. Puede seguir empeorando si la presión del ojo no está controlada en el supuesto caso de que sea glaucoma, entonces tiene que mantener el control. Pero si ya perdió algo del campo visual, los chances de que recupere son muy pocos. Perfecto. Entonces yo creo que el consejo final sería vaya al oftalmólogo. Va a ver, mantenga un control periódico. Mantenga un control periódico. Ver en qué grupo de estas patologías está de las que usted está nombrando y saber que alguna de estas patologías tienen tratamiento y manejo y otras no. Y que hay veces lo que se pierde, si es por lesión nervio óptico, no se puede recuperar, pero eso no quiere decir que está mal el tratamiento, sino que está tratando igual de detener la enfermedad. El proceso. Que si es que no se maneja bien, va a llegar a la de que no pierda más visión de la que ya ha perdido. Claro. Perfecto. Doctores, estamos ya terminando el programa, ha sido todo excelente. No sé si quieran dar algún mensaje final y tal vez algún dato donde puedan localizarlos en cuanto a los pacientes que están escuchando aquí y quieran ver si es que pueden sacar una cita con usted, ¿cómo podrían hacer para localizarlo? Bueno, yo pienso que lo más importante sería que el paciente que tiene esas molestias, sensación de basura, ojo rojo, lagrimeo, que tiene sensación de que está con ojos secos, siente la sequedad de los ojos secos, visite al oftalmólogo, no se automedique, vaya con confianza a su médico, él sabrá hacer el diagnóstico correcto y le va a dar la sugerencia apropiada para cada caso. ¿Y dónde pueden localizarle? Nosotros estamos en la clínica Kennedy, tanto del Policentro como de San Borondón, y trabajamos de lunes a viernes. El teléfono es el 28-28-82. Muchísimas gracias. Y doctora, su mensaje final. Concuerdo completamente con el doctor. Si tienen alguna molestia a nivel del ojo, por favor visiten el oftalmólogo, porque el órgano de la visión es muy importante, creo, y el daño que se puede ocasionar puede ser muy significativo si no es atendido a tiempo. Siempre lo que encontramos a tiempo es posible manejarlo. ¿Y dónde localizarlo, paciente? Yo tengo mi consultorio en el edificio Equilibrium, piso 4, oficina 414. También trabajamos de lunes a viernes. El número telefónico es 09-88-770218. Y cuando quieran hacer una consulta, hagan la llamada telefónica. Pues doctores, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido excelente, enriquecedor. Creo que todos hemos aprendido bastante sobre este tema que es tan común dentro de la población aquí en el Ecuador. Y ya saben, para todos los que nos escuchan, si quieren saber más sobre temas médicos, sigan viendo su programa Viva Mejor, que es de 9 a 10 de la mañana con reprise a las 7 de la noche. Estamos aquí donde llamamos a los médicos a su casa.